señoras y señores, aquí llegamos a este tercer día de esta semana. Se viene la noche de duelo. Sigue el Bailando Kitsch con todo lo que ha pasado en Gran Cuñado. Hoy no la vamos a tener a Cristina ni a Mauricio. Por Dios, lo que se ha hablado. Ni a Francisco, ni a Néstor, ni a todos. Hoy vamos a los más chiquitos. Ahora vamos a la edad de la inocencia. Dejamos a aquellos locos. Señoras y señores, vamos a comenzar hoy noche de duelo en el Bailando Kitsch. Cuatro parejas que están sentenciadas para el duelo. Clarisa Souto y Joaquín Alfonso de Uruguay. Julieta Sacher y Iván Padín de Olavarría. Mucha gente que ha venido de Olavarría, ¿eh? Valentina Rodríguez, Cristian Gini de Trenquelauken. Mirá. ¡Qué bueno! Magalí Carrillo, Ignacio Molina de Tandil. Todas parejas de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Sí, sí. El jurado hoy va a salvar a dos parejas. Las otras dos pasarán al voto telefónico. Es muy importante decirles que una va a seguir el certamen y la otra también, porque no hay eliminados, ya que van a ir un repechaje. ¡Ah, así qué que bueno! Digo, para no quitarle dramatismo a esto, porque finalmente es un juego, así que todos van a seguir jugando en este certamen. Pero bueno, hay uno que tiene que seguir y otro que pasa la ronda de repechaje. Señores, hoy vamos a arrancar con el ritmo, con el allí. El país habla de estos chicos, ¿eh? El país habla de estos chicos, señores. No voy a hablar de fútbol. ¿Por qué no le quitaste dramatismo en la copa y hacer un repechaje para ustedes? Para sacarle. ¿Qué mensaje? Basta, gordo, si van a quedar afuera, gordo. Lo que no entendí, ¿por qué la hinchada de Boca dicen que tiene que cruzar por el puente de Gualeguaychú? Guarda, Por barco puede ir. ¿Cómo tenés? Si la hinchada de Boca no viene por Gualeguaychú, ¿por qué tiene que cruzar? No viene de más. No. Hay barco, Marcelo, hay avión, barco. Claro, si bien. No digo, no sabía que cruzaba, porque es un puente que une. Te van a venir a ver, ¿eh? No entiendo, después lo aclarás, porque no entiendo la ruta. No. Entiendo, bueno, señores. ¿Qué ruta agarra? Sí, vamos a presentar al jurado y se viene el duelo en este Bailando Kitsch. Jurado de lujo, por Dios. ¿Aquel jurado? ¿Cómo se habló del jurado? Que se están peleados, que se están amigados. Que cómo los trataron los chicos. Que por qué le dijeron que hacen bailes sensuales. Ay, Dios, le buscan, por el Dios. El pelo al huevo. Señores, vamos a presentar al jurado. Fuerte el aplauso para presentar a la señora Laura Fidalgo. Hola, Laura, qué bonita está. Bienvenida, Laura, sin el novio. ¿Estará separada? ¿Estará en crisis? Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señora Reina Rich. ¡Es Reina Rich! ¡Soy novia! Sin novio a la vista. ¿Está separada definitivamente el uruguayo? Creemos que sí. Señores, fuerte el aplauso. Hoy voto secreto para la ronda de allí, para la señora Carmen Barbieri. ¡Hola, Carmen! ¡Mira! ¡A uno! No está su marido, estará separada, estará en crisis. Digo, para armar un bolonqui. El otro día me tiró los galgos a mí. ¿Hay quilombo con Santiago Val? Sí, señores, aparentemente sí. Y señor, no ha venido su mujer tampoco, otro que anda con Bolonqui aparentemente. Fuerte el aplauso para el señor Miguel Ángel Cheruti. ¡Hola, Michael! ¡Capo! ¡Genio! Digo, los separamos a todos, ya que entró uno, entramos. Dale, todos. Sí, bueno. Señoras y señores, se viene, atención, el duelo. Cuatro parejas que vienen a este duelo, Chicos de Uruguay, de Olavarría, de Trenquelauken, de Tandil. Vamos a ver, dos va a salvar el jurado y dos van a ir a la votación telefónica. Después, ya lo dije, uno sigue en el certamen y el otro va al repechaje. Y va a tener un lindo regalito. ¡Fuerte el aplauso! Aquí están las cuatro parejas sentenciadas en el día de hoy. Clarisa Souto, Joaquín Alfonso de Uruguay, Julieta Sacher, Iván Padín de Olavarría, Valentina Rodríguez, Cristian Iris de Trenquelauken. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, los chicos! ¡Qué lindo que está, man! Se van poniendo ahí para el dolor de espalda. Y acá ustedes. Maestro, el hincha de San Lorenzo.
Este ya quiere hablar. Llega y ya quiere hablar. Chan Chan. Sí. Estoy orgulloso de mí. Escuchá, chicos, está hablando, muchachos. Esto no joda. Shh. Está hablando. Estoy muy orgulloso de mi hijo, que es famoso. ¿De quién? ¿Quién es? De, estoy orgulloso de quién. Del Gordo Larry, ¿por qué es famoso? De mi hijo. ¿Eh? Tenés famoso. Un hijo famoso que es el Gordo Larry. Qué lindo, mirá lo que es un hincha de San Lorenzo. Mirá, mirá, mirá los pibes. Qué lindo, perfecto. Bueno. Señoras y señores, acá están las cuatro parejas que hoy van a estar en el gran duelo. Duelo de reggaetón. Ya lo saben, dos van a ser salvadas por el jurado y dos van a la decisión de la gente a través del voto telefónico. Pero para que no se queden mal, yo no quiero que se queden mal, van a seguir en el certamen. Ustedes lo saben que siguen, ¿eh? O sea, para que se queden tranquilos. Hay uno que sigue y el otro va a otra ronda de repechaje. Perfecto. Muy bien. El pelo bien, maestro, ¿eh? Mirá, mirá qué lindo. Muy bueno está. Me mata la guiñada de ojo. Ay, ¿eh? Pero qué bien. Esa bajadita me encanta, me queda. Bueno, señores, cuéntenme, en la calle, salieron a la calle, en el colegio, ¿cómo reaccionaron los compañeros del colegio? A mí me pidieron un autógrafo. ¡Qué groso, boludo! ¡Impresionante! Me dicen, ¡ah, vos sos el que estuviste en Showmatch! Ajá. Y ahora, ¡ay, sí, soy yo! ¡Ay, qué bueno! ¡Oh, claro, pero soy yo! ¡Gil! ¿Y a vos qué te han dicho? No, todo bien, así que se acerca a saludarte, todo bien, la gente te conoce, pero... Con respeto. Claro, bárbaro. Muy importante, me encanta. Y a usted, maestro, claro, no va a salir hacia la calle, o sea, por ahí no lo tenían, sin el pañuelo. A mí me felicitaron también. Bien, te vieron bien. Sí. Y a usted, que me imitó a mí, la señorita. Ay, agarró, cierto. Hizo de Marcelo Tinelli. La Tinelli. Mirá. ¿Qué dice? La vez de la victoria. ¿Qué le dijeron en la calle? Foto le habrán pedido. Bueno, me pidieron un autógrafo en los parques de Olavarría. ¿En los parques de Olavarría? Wow. ¿Y? Y en la escuela me felicitaron dos veces, los chicos me saludan. Ay, qué lindo. ¿O alguno que te dijo, qué linda sos, bombón? Y sí, uno a través de la tele empieza a ganar un poco más. Pero bueno. ¿Te pasó? No le dijeron eso. Y acá el maestro, a ver, cuénteme acá el amigo Trenkelauken revolucionado, me lo imagino. Y entra un ganador. ¡Un winner! Cobra los autógrafos. ¿Qué le han dicho? A mí me felicitaron, me dijeron de todo. ¿De todo? Que estaba bien, perfecto. ¿Y a vos, en el cole? A mí me felicitaron, me decía que había estado re bien. Muy bien. ¿Y acá, al teacher? Yo cuando llego a la escuela me agarraron así, me pegaron una mano. ¿Qué pegó? ¡Sí, claro! Pará. ¿Llegaste al cole y qué? Llego al cole y mire, Nacho, y me pegaron. Y lo mantearon, le pegaron a Nacho, ¿en serio? Que traigan los amigos. Muy bien, son todos capos ahí. Una mano, un saludo a Sexto A de Zafa y a todo el colegio. ¿Y ningún autógrafo firmaste? Sí, a unos chicos que estaban por ahí, pero ya está, está ahí nomás. Está ahí nomás, perfecto. ¿Y vos? Bien, a mí me pidieron autógrafos, en la escuela me felicitaron las maestras. Me hicieron una bandera, pero no la traje. ¿Una bandera? ¿Qué decía la bandera? Te apoyamos, Madeline, Nacho. Vamos, muy lindo. Bueno, perfecto. Bueno. Sí, pero ahora después mandamos los saludos porque hay que bailar. Ahí está, mirá. Estamos con vos, Bagalí. Ahí está la bandera. Mirá, te la trajeron. Bueno, señores, bueno, arranca bailando la pareja de Uruguay. Así que los otros vengan para acá, por favor. Señores, ustedes en el medio de la pista. Se viene el gran momento del duelo. Atención que vamos a ver a la primera pareja. Duelo de... reggaetón. Señoras y señores, se viene el gran duelo para Clarisa Souto, Joaquín Alfonso. Ellos saludan a todos, claro. Nada que ver con los grandes, está muy bien. Los grandes se quedaban, parecía que teníamos gripe porcina, se quedaban allá del otro lado. Y se miraban mal, de verdad. Se estaban allá en la punta escondidos, ni saludaban al jurado, parecía que teníamos el dengue. Bueno, señores, atención. Se viene el gran duelo de esta noche. Arranca Uruguay en el duelo. Vamos a ver la parejita que mejor baila para el jurado. Las dos mejores. Se viene el primer duelo en este Bailando Kids. Vamos a contar todos que se viene el duelo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
fuerte el aplauso acá para los chicos Clarisa Soto, Joaquín Alfonso de Uruguay. ¿Qué van a esperar aquí? Se viene la segunda pareja, por favor, al centro del escenario. Se vienen Julieta Sacher y Bampa de Indio Olavarría. Mucha gente de Olavarría, mirá ahí en la tribuna, con un cartel gigantesco. Atención. Latinelli. Se viene Julieta y Ivana. Se viene el reggaetón para ellos en este duelo. Música maestro, ¡vamos! ¡Vamos, chi! ¡Arriba, Julieta! ¡Quiero más paso, paso! ¡Ahí va, Eva! Lo vamos perdiendo después nosotros todo esto, ¿no? Sí. Claro, vos bailás el concurso acá y querés que al otro se le quiebre una gamba, ¿no? Acá todo bien, bailaste bien, todos juntos. Que pase la quebrada. Señores, se viene la tercera pareja de esta noche. Valentina Rodríguez, Cristian Iri de Trenquelauken, provincia de Buenos Aires. Mirá, toda la fuerza ahí para toda la gente de Trenquelauken que los está apoyando. Toda la banda, amigo. Atención. ¿Listo, maestro? Listo. Me mata la caída de ojo, me mata. ¿Está bien, maestro? ¿Ya estamos? ¿Está? Señores, se viene Valentina Rodríguez, Cristian Iri. Se viene Trenquelauken, el duelo para ellos. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Valen! ¡Vamos, Cristian! Atención a todas las unidades. Llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. ¡Felicia! ¡Arriba! Hago este llamado para que tú vuelvas. No ve que estoy sufriendo. Es muy dura esta prueba. Hay un hombre moribundo. Todos se saludan por todo. Igual que el bailando. Son saluderos. Ahora cuando bailen las chicas vamos a saludarlas así todas. Porque ella va a hacer la presentación de la Ye y después hay que abrazarlas. Señores, vamos a ver. El tipo aprovecha cual. Se mire. Última pareja. Magalí Carrillo, Ignacio Molina. Ya festeja. Ah, bueno, este es un winner, Vamos, atención. Atención, se viene Magalí, Ignacio. Atención, ¿están listos? Señores, atención, ahí se viene. Se viene la pareja de Tandil. Música maestro, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, Ignacio! Cosas que pasan en el barrio. ¡Bueno!
impresionante. Están todos contentos. Me encanta verlo así. Muy lindo. Felicitaciones. Les voy a pedir que se ubiquen acá en el medio. Ahí está. Como estaban ubicados, ahí está. Muy bien todo. Señores, muy bien todo. Felicitaciones a todos, de verdad. ¡Bravo! Excelente, excelente. ¡Bravo! Cómo han bailado. Yo les digo, ya les va a decir el jurado, pero se han superado muchísimo. Así que me encanta. El jurado ahí va a decidir. Ahí va a decidir el jurado. Está definiendo en este momento cuáles son los dos salvados que van a bailar en la ronda de ayer y cuáles son los dos que van a la votación telefónica. Uno va a seguir y el otro va al repechaje, o sea que tiene una oportunidad más después, ¿eh? Bueno, señoras y señores, el jurado está decidiendo. Vamos a ver. ¿Salvarán hoy a Uruguay? A Olavarría, Trenquelau, Grotandil. Vamos a saber la definición que va a ser presentada por DirecTV. ¿No te pasa que querés ver a la próxima pareja y tu hijo está a punto de tirar el jarrón de porcelana de la abuela? Es verdad. Loca. No, ahora con DirecTV Plus, eso no puede ser un problema, ya que podés pausar el programa en vivo, rebobinar en vivo y grabar hasta 100 horas de programación. Anda y decirle a tu hijo que eso no se hace. Nene, no se hace. Antes, graba, ¿no? Que DirecTV Plus se encarga de almacenar el programa y cuando vuelvas, vas a tener todo grabado en el Plus. ¿Alguna vez pensaste que podías tener el control de la programación? No. Llama ahora al 0810-333-2222 y empezá a disfrutar DirecTV Plus. Señoras y señores, el excelentísimo jurado de este Bailando Kids va a decidir. El señor Miguel Ángel Cheruti, la señora Carmen Barbieri, la señora Reina Rich y la señora Laura Fidalgo. Vamos a ver. ¿Qué dice el jurado? No está fácil la cosa. Ya les digo que no está fácil la definición. Hay mucha expectativa aquí en el estudio. Y me encanta porque los chicos se lo toman lindo. Ellos están bien, están tranquilos. Se abrazan, se besan, se quieren. Che, qué bien vos, qué bien vos. Este espíritu grupal que muchas veces a los adultos nos falta. Y es verdad, ¿eh? Es verdad. Hay tanto individualismo entre los grandes. Cuando ve esta cosa de los chicos, decís, por Dios, ¿por qué esas cosas uno las va perdiendo? Ahí está. La definición aparentemente. ¿Quieren que les alcance anteojos? No, como están todos, me hacen acordar a mí cuando leo el Clarín a la mañana. Están más lejos, van, ¿no? Están nerviosos. No, perdón, no, porque los veo que están con el papel medio estirete, ¿no? No, yo también me identifico con ustedes, pero digo, yo como cuando voy con el diario a la mañana, ¿viste? Le das. Sí. No encontrás el foco. Mi hija me dice, papá, ¿qué te pasa? Tapar la cara también, ¿cómo? Señor. Nos estábamos tapando la carita. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien, se estaban tapando la cara. Los nenes no. Primero quiero que le digan cómo los han visto en este duelo a los chicos, porque la verdad yo los he visto esforzándose mucho para mejorar lo que habían hecho en la primera presentación. Así que bueno, una devolución, Reina, cortita, bueno, para que... queremos decirles que los felicitamos a los cuatro, que han mejorado las coreografías, hemos visto cambios. Muy a la bien. Coach, las felicitaciones. Hubo mucha evolución, pero este juego se trata de que nosotros tenemos que hoy elegir dos parejas. Lo importante y lo que creo que se tienen que llevar los ocho de esta noche es que esto sigue y la pareja que hoy deje el concurso tiene que trabajar con mucha alegría y diversión para venir al repechaje y dar un gran show. Con alegría, chicos, lo más importante es eso. De mi parte, felicitaciones. Muy bien. Bueno, yo lo que vi es que ustedes escucharon nuestras devoluciones porque se miraron a la cara, trabajaron en pareja, los defectitos chiquitos que vimos porque son muy buenos, muy buenas las parejas. Corrigieron y mejoraron. Muy bien, es muy difícil elegir, es muy difícil para el jurado en este momento tener que elegir dos parejas, ¿no? Eso lo va a decir ahora el señor Cheruti. Bueno, para mí, coincido con mis compañeras, estuvieron divinos, todas las parejas estuvieron muy bien, se vio más divertida, se les vio esa sonrisa, tienen que seguir así para siempre, que esto les sirva para las siguientes galas o para la vida, ¿no? Todo como un juego y sigan así, en serio estuvieron divinos, felicitaciones, chicos. Muy bien, bravo. Bueno, ahora el señor Miguel Ángel Cheruti va a decir cuál es la primera pareja que elige el jurado, que va a ser salvada y que va a seguir en este certamen. Ay, va a bailar la ronda de ayer, que no va a ir a la votación telefónica. Por supuesto, Marcelo, y también... ¿Ha sido complicado?
un poco complicada, pero reitero un poco todo lo que dijeron acá mis compañeras, la evolución que han tenido todas las parejas desde la primer gala, obviamente con todos los coach y las coach que han trabajado mucho, y como decía también Carmen recién, es muy difícil para nosotros, pero bueno, lo dijo Marcelo también, va a seguir, a no sentirse mal, este es un juego y además se van a llevar premios, va a haber un repechaje. Así que si me permitís, Marcelo, vamos a la... Señores, la pareja salvada, la primera es la pareja. Es la pareja de Julieta y Iván. ¡Vamos, Julieta! ¡Vamos, Iván! ¡Bravo! Julieta, me encanta. Julieta Sacher. Iván Padín. ¡Hola, Barría! Me emociona. ¡Vamos a la Barría! ¡Iván! ¡Bravo, chicos! ¡Vamos, Julieta! ¡Bravo! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Iván! Julieta, Iván. ¡Vamos, que sigue! ¡Arriba los chicos, vamos! ¡Vamos, Iván! Acá... Oh. Vamos, Iván. Julieta, Iván, felicitaciones. ¿Quiere mandar un saludo? Iván, chicos, Iván. Chicos, ¿quiere mandar un saludo? Como ella es conductora, le voy a dar el micrófono. Ah, cierto. Un saludo a mi amiga Eloísa, Elo, que la quiero un montón. Un saludo a mis compañeras del cole. Un saludo a todos, a mis profesoras, a mi profesora de inglés. Los quiero a todos. Y un saludo a vos, Marcelo. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Vamos, Marcelo! ¡Que se invite! Gracias, mi amor. Vamos, fuerza, ¿eh? Estamos... ¡Oh, no más! No, no me encanta. No pasa nada, Iván, dale. Vamos. Muy bien. La alegría... Bueno, vamos con todo acá. Bueno, vayan a prepararse, bueno. Bueno, vamos a prepararse, dale. Dale, vayan a prepararse, pero con todo, ¿eh? Que te invite un poquito. Un abrazo acá. Vení. Vení, un abrazo. Bravo, Iván. Bravo, Julieta. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos, Iván. Bueno, señores... Quedan tres parejas. El jurado va a elegir la próxima pareja. Les quiero decir que va a ser presentada por Claro esta definición. ¿Todavía no hablas gratis con tus amigos para organizar el asado? Yo hablo gratis con mis amigos y con mis hijos porque tengo Claro. ¡Qué bueno eso! Pero eso no es todo. Además, con tarifa única de Claro... Mira, me decía recién Marto que estaba hablando con las chicas de Claro y tiene un trabajo hecho ahí en Claro. Eso no es todo. Además, con tarifa única de Claro, puedo comunicarme al mejor precio a otras compañías celulares. Con plan cero de Claro, ¿sí? Puedes tener hasta 10 números para comunicarte gratis. Qué bueno 40 eso. Pesos adicionales de carga de regalo y 500 mensajes de texto. ¿Quieres ahorrar? ¡Venía Claro! Claro, perfecto, ahí con los colores rojos, por eso lo identifica tanto. Le gusta el rojo, también el azul, vamos. Muy bien, Claro, señoras y señores. Vamos, Claro presenta la segunda pareja salvada esta noche. Están todos dentro del concurso, no se va nadie acá, ¿eh? Les quiero decir, porque después hay uno que la gente va a decir por el teléfono, pero el otro se tiene que preparar con todo para ir al repechaje. Bueno, señores... ¿La segunda pareja salvada ya está, Miguel? Sí, Marcelo. ¿Difícil sí. también o fue más fácil? No, todo no. es difícil, Marcelo. Hoy, sí, momento emotivo, te digo. Estamos todos emocionados. Sí, es emotivo, es fuerte, sí. ¿Cómo lo viven ellos? Bueno, señores, la segunda pareja hoy salvada que sigue bailando el ayer es la pareja de... Es la pareja de Clarisa y Joaquín. ¡Vamos, Joaquín! ¡Clarisa y Joaquín! Vamos, chicos.
de Uruguay siguen bailando con el SEO. Vamos, Cristian. Vamos, Nacho. Bueno, beso. Vamos, Nacho, Ahí están las banderas uruguayas flameando allá. Bueno, beso, maestro, felicitaciones. Vamos, con todo y a preparar el ayer, Dale. Un saludo al Colegio Constructivista, a todas las piedras, al barrio Herten, y agradecerle a la COC, por supuesto, que estuvo con nosotros siempre, a la familia y a todos los chicos del COCUS. Yo quiero mandarle un beso a la escuela número 30 del Cerro, a todos mis vecinos que me apoyaron y a mi familia que me va a estar mirando. Muy bien, maestro. Perfecto. Bueno, vamos entonces al... ¡Vamos! Van a seguir el enlace. Señoras y señores. Bueno, una de estas dos parejas va a seguir bailando el ayer, la otra va a ir al repechaje entre Valentina y Cristian de Trenquelauken y Magalí e Ignacio de Tandil. Quiero decirle, sí, pero todos siguen en este certamen. Qué bueno eso, así que, Ay, es como, quédense tranquilo, acá va. Regalito y además siguen en el torneo, todos. Ahí está, vamos, así que, arriba los Yo lo que quiero decir es, los que les quiero decir es, a estar bien. No, tiene que estar bien, vamos. Vamos con Nacho, todo. Vamos. Bueno, señores, en momentos vamos a saber quién pasa al repechaje y quién sigue bailando el ayer. Fuerte el aplauso. ¡Bravo, para los chicos! Y vamos a arrancar con la ronda de ayer. Se viene el ayer, que es el segundo ritmo de este certamen. Vamos aquí a presentar a nuestras chicas, que ya están listas para bailar el ayer. Vinieron con... Con hombres también, muy bien. Ah, mirá, señores. Abrazalas. No es necesario que vengan los chicos. Sí. Señores, se viene. Atención. Se viene la presentación de la G. ¡Música, vamos! ¡Arriba! Por eso mexe a bundinha, bem devagarinho. Que bueno. Vai descendo, vai subindo. Fúria! E a galera é São as mejores, Marcelo. Felicitaciones, excelente. Parecem Juja. Abrácense, Marcelo. Marcelo, ¿por qué? No. ¡Bravo! ¡Sacalo al pibe, sí! ¡Muy bien! ¡Échelo! Ponele no. ¡Es un confianzudo! Perfecto. ¡Echar una fecha! No, chicos, pare. Chicos, ustedes cuatro salten solos ahí. Ahí, los cuatro solos ahí. Bailaron muy bien el AC, chicos. A ver, salten y feliz. Muy bien. Perfecto. Solito. Ahora nosotros que por... ¿Cómo nosotros? Hay que aprovechar. Yo manejé mucho la coreografía. Gracias, chicas. Perfecto. Esto es algo bueno que hicieron los chicos, ¿viste? Que es algo para tomar. Perfecto. Gracias, chicos. Se viene el ayer. Vamos a presentar la primera pareja, que es de Córdoba. Se viene Córdoba a arrancar esta noche. Ella tiene 9 años. Le gusta mucho hacer chistes. Él tiene 10. De grande quiere ser actor. Señores de Córdoba, fuerte el aplauso para presentar a Zaira Fuentesilia y Matías Pérez. Hola, Zaira. Hola, Matías. ¡Qué facha! ¡Bienvenidos! Oh. ¡Vamos! La sillita, alcanzame. ¡Qué buen luquete! ¡Qué luquete! ¡Ah, mirá qué lindo! ¡Qué lindo! Mirá, me trajeron la sillita del nono, mirá. Nivelazo. Esa es más linda. Casi me tiro para...
Un té, abuelo. Que tenía respaldo. ¿Cómo andan? Bien. ¿Y qué tal? ¿Qué onda Córdoba cuando volvieron? Bien. Bien. Sí. ¿Lo conocieron, maestro, usted? Sí, muchos saludos. Mis compañeros me saludaron, me felicitaron y me dijeron que muy bien. Y después cuando iba a comprar todas esas cosas... ¿Qué fuiste a comprar? Y cosas que me hacían falta. Por ejemplo, ¿qué cosas te hicieron falta esta semana que saliste a comprar? Como azúcar o... Azúcar, saliste a comprar azúcar y ¿qué te decían? O para tomar el té, eso. Ah. Y me dijeron que bailes lindo, que... Me dijeron muy bien que bailaste y me felicitaron, me dieron un beso, todo. ¡Lindo! ¡Qué bueno eso! Va a comprar azúcar, le dijeron, sos un dulce. Perdóname. El tipo es... ¿Es verdad que imitás vos? ¿Qué haces? ¿Sonido de animales haces vos? ¿En serio? Sí, más o menos, pero no mucho así. Ah, claro. ¿Pero qué animal? Por ejemplo, a mí el que me sale muy bien es el caballo. ¡Ah, qué lindo te sale! ¡Divino, ¿Qué es para vos muy bueno, bien? Bueno, no es un caballo. Parece una cebra. En Bolívar hay ese tipo de caballos. Están las últimas, caballos. ¿Qué haces vos? ¿Qué sonido? Un mono, a ver. A ver, un mono para ver. Muy bien, perfecto. Muy bueno. Muy bien. A mí el que nunca me salió, bueno, el de la oveja me sale también. A ver cómo es. ¡Ah, qué divino, Marcelo! Está matando. Perdón, ¿cómo hace la oveja? La ¿qué oveja? ¿Oveja tel? Ah, no, esa es la abeja que me salió. ¡No! No, cuac. ¿Te sale la oveja vos? Ya te soné. Yo por lo menos ese estaba durmiendo la oveja. ¿No sabés la oveja? Muy difícil. Me. Ahí está mejor, Más o menos. Sí, estamos como yo. Y la de la gallina, escucha. Esa no te sale mal. Tiene Fabiani, el gordo Fabiani. ¿Puso fuego? El centro Iani. ¿Te sale la gallina? Es un concurso a ver quién saca los sonidos. Está muy bien. Te va ganando el pibe. A ver. Pop. Al casting de la tele. Claro, me mató con el movimiento. El movimiento perfecto. Bueno, ¿cómo estamos para el ayer? ¿Bien? ¿Con todo? Bueno, dale, vamos, ubicarse en la pista. Señores, se viene Zaira y Matías de Córdoba. Se viene la primera pareja de esta noche que va a ser el allí. Primera pareja va a votar el jurado. Música, maestro, ¡vamos! ¡Vamos, Córdoba, con todo! ¡Vamos, Zaira! Voy a pegar. Esa es la galera del avión. Y liga ahora en esta nueva onda. ¡Venga! Onda, onda, olha a onda. ¡Eso! ¡Excelente, señores! ¡Es larga! ¡Zaira y Matías de Córdoba! Vamos a ver el puntaje del jurado para Zaira y para Matías en esta ronda de ayer. Vamos, arrancamos con la señora Laura Fidalgo. Vamos, Lauri. Zaira, Matías, Yalina, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Bueno, se los vio divinos, se los vio muy alegres, ya que la Y significa energía positiva, estar festivos, estar contentos. Se los vio divino. Salvo en un momentito, Mati, tal vez, por eso es muy importante que conectado significa para la coach que se estén viendo permanentemente entre ustedes. Porque si uno en un momento se olvida un pasito, enseguida mira a la compañera y lo sigue. ¿Entienden? Porque nos pasa a nosotros, que a veces yo me olvidaba, tal vez me agarraba una laguna y miraba a mi compañero y me enganchaba enseguida. Entonces, por eso es muy importante trabajar en los ensayos, que estén todo el tiempo bailando unidos, mirándose, ¿sí? Pero muy bien, pues estuvieron alegres, contentos. Un 8. ¡8! Señores, un 8. Para Zaira, para Matías de Córdoba. Votación de la señora Reina Reich. Vamos, Reina. Hola, Zaira. Hola, Mati. Hola.
Hola, Janina. Hola. Bueno, la coreo estuvo muy linda, mucha energía. Igual que les dijo Laurita, hubo un pequeño bachecito, pero esto es para todas las semanas ponerle cada vez más energía. Chicos, los felicito. Preciosos. Así que para mí hoy es un 8. ¡8! 16 bueno, para ellos. Bueno. Votación, voto secreto hoy de la señora Carmen Berbiri. Bueno, Zaira, divertida, sonriente todo el tiempo. ¿Les gusta bailar este ritmo? ¿Les gustó a los dos? Sí. ¿Mucho tiempo de ensayo? Sí. Bueno, Matías, hubo en dos momentitos que dudaste. Fueron segundos, pero nosotros estamos observando todos los detalles. Dos veces dudaste. Y el truquito, creo que es una vertical que hiciste, fue como la bajada un poquitito con accidente. Fueron tres cositas muy chiquititas, pero muy chiquititas porque después pusieron energía, alegría. Están lindos vestidos, me gustó mucho. Después sabrán mi número, mi voto. Ahí está el voto secreto de la señora Carmen Barbieri. Votación del señor Miguel Ángel Cheruti. Vamos, Michael. Zaira, Matías, Janina, felicitaciones. Sabemos que es un ritmo, bueno, bien brasilero, como decían las chicas, muy alegre, muy arriba. Bueno, esta presentación que hizo Marcelo, cómo jugó con los chicos, por ahí una pequeñita distracción en algunos momentos, una pequeña desconexión, como decían mis compañeras. A seguir trabajando, tienen mucho futuro en este certamen, pero yo, mi puntaje hoy es este, Marcelo. ¡8! ¡Señores! 24 puntos para Zaira y para Matías de Córdoba. Bueno, vamos con todo, besito. Chao, mi vida, chao. ¿Viste que vos me dijiste que practicar la sonrisa? Ah, es verdad, yo le había dicho el otro día practicar la sonrisa, ¿y? Yo lo practiqué, pero... Ah, pará. ¿Y? Pero vos el jueves tenés que practicar esto. A ver, pará. Primero, pará. Pará, porque con la panza tengo un... Ahí siempre... Nunca pude lograr el movimiento de panza. Nada. Vamos a ver. Yo te dije, practica la sonrisa. Entonces yo te digo, sonrisa. Perfecto, clarito. Pero si te la vi otra vez, sonrisa. Le falta un poco, ¿eh? ¿Y ahora qué es lo que yo tendría que practicar? Déjamelo, dame una semana. Marcelo, no podés. 2 años te doy. Te va a hacer daño. ¿Cómo es? A ver... Que venga cuando tenga 32. Te hace daño eso, Marcelo. El jueves que viene acá vas a ver cómo muevo la panza, ¿ok? Si vos lo haces, yo me hago de San Lorenzo. Sí. ¡Buena! Yo también, Marcelo, yo también. ¡Qué desafío! Cero fe me tiene. Perfecto, gracias. ¡Qué desafío, Marcelo! Chao, perfecto, ahí pasó la pareja de Córdoba. La primera pareja, Hiperminox. Previene infecciones. Se viene la próxima pareja, hora de Corrientes. Perminox previene infecciones. Perminox es prevención en tu casa, en tu vida. Y presta atención. A ver, sí. Los primeros 50 que llaman al 0810-222-0820. Sí. Se llevan un kit de regalo de productos Perminox con los nuevos Perminox jabón espuma. ¡Qué bueno! Para lavado de manos de uso diario. El Perminox antiséptico bucal, sí. Y Perbicol. ¡Yo quiero! Ten en tu botiquín, te voy a dar. Ten en tu botiquín Perminox incoloro, cuya rápida acción desinfectante elimina en segundos las miles de bacterias de una lastimadura. Perbinox es de Laboratorios Fénix. Perbinox. Perbinox presenta la próxima pareja que viene aquí. Se viene de Corrientes. Hasta acá 24 puntos para los cordobeses. Vamos a ver cómo les va a los correntinos. Ella tiene 11 años. Bien. Él tiene también 11. A uno le gustaría ser, a él le gustaría ser contador, actor, abogado, bailarín. Él le da de todo. Cualquier bondi lo lleva. Señoras y señores. Ojo, ella baila en el carnaval. Lo correntino tiene una cosa de movimiento así. Mirá, si Tinelli entra en guerra, Corriente lo va a ayudar. Grande, mae. Pero ¿con quién me va a pelear? Yo no me puedo pelear con nadie. Pero bueno, señores, vamos a presentar ahora la segunda pareja. Aquí están, de Corrientes, Valentina Balbi, Augusto Fernández. ¡Hola, Valen! ¡Hola, Augusto! Corriente, pará. ¡Vamos, Corriente! ¡Ah, bueno! ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¿Cómo? ¡Qué facha! ¿Cómo anda, maestro? ¡Qué buen look! ¡Qué buen! Te digo, no se los veo como más de la semana pasada, o se les fueron los nervios, están como salieron ahí. ¡Tomá! Igual. Puede ser que los vi con una energía impresionante hoy.
¿No están mejor? ¿Cómo están? La verdad que se nos paró todo ese día que estuvimos al lado tuyo. Impresionante, impresionante la emoción. ¿Pero está más tranquilo? Sí, está más tranquilo. ¿Qué tal corriente? ¿Llegaste y dijeron, wow, mirá quién va ahí? ¡Es Valentina! ¡Epa! No, no, muchas felicitaciones, la verdad, mucho apoyo de Corrientes. ¿Y en la calle te conocía la gente? Sí, algunas sí. ¿Y hubo autógrafos ahí, Valentina? ¿Me firmás un autógrafo o no? No, todavía no. ¿Y a vos? No, no, todavía no, tampoco autógrafo. Pero ya, ya me imagino que... ¿eh? ¿Sabés que te trajimos regalos? ¡Regalos! Pedido. Es muy bueno que los chicos empiecen a traer cosas. Bravo. Porque te digo, me cuesta mucho ir al supermercado. Todo lo que venga es bien. A las 1:30 vi la heladera, está vacía. Sale una mano de la heladera. Te digo, está complicado. Los IPF Serviclub me están viendo tarde, 1:15, pasando a buscar. El flaco me mira a agarrar 200 de salame, me dice, pobre pibe. Te digo, no es fácil. Llevalo, torta, boludo, no tengo una torta en la nada. Tengo. Me quedaron. ¿Qué es? Trajimos del campo un queso criollo. Pero el queso también, torta, queso, acá, lo que venga. Nene, acá. Un queso buenísimo. Tenés queso, te vas a trancar. ¿Qué es? Nosotros, algo para. Con dulces de. Sí, todo lo que sea palastra, por Dios. Dulces de mamón y guayaba. Y luce de mamón y guayaba. Y una camiseta de mandillú, que es uno de los. Dime la morfo también. La, una camiseta de mandillú, espectacular. Bueno, gracias. No se qué come lindo. La camiseta. Chicos, traigan comida, con eso tiro 10 días cómodo. Quiero dedicar este baile a mi bisabuela, que mañana cumple 91 años. Así. 91 cumple la bisabuela, vamos. ¿Cómo se llama? Elena. Elena, vamos para vos, Elena. Bueno, señores, se viene, atención, se viene la segunda pareja, se viene la Y. Para Valentina y Augusto de Corrientes, para ellos, música maestro, ¡vamos! ¡Vamos, Val! ¡Vamos! Esa es la mezcla del Brasil con Egipto, tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito, tem que deixar-me pra dançar bonito. Bueno. Quem vem de fora vem chegando agora, fecha a barriguinha, sem vergonha e medo. Balança o corpo, meu bem, não demora, que chegou a hora da dança do ventre. Diga aí pra mim, vai! Quem vem de fora vem Corrientes. Vamos a ver qué, mirá, les gustó. Vamos a ver qué dice el jurado para los chicos. Ahí los correntinos están enloquecidos. Son difíciles las coreo, ¿eh? Vamos a ver qué dice el jurado. Arrancamos con el voto de la señora Laura Fidalgo. Vamos, Lauri. Hola, Valen. Hola. Dionisio, Agus, ¿cómo están? Se los vio divinos, se los vieron, se los vio sí. Muy pícaros entre ustedes, se los vio muy conectados, muy alegres. La verdad, muy, muy bien. ¡Nueve! ¡Muy bien! Votación de la señora Reina Rey. Hola, Valen. Hola, Augusto. ¿Cómo hola, va? Bien. Hola, Dionisio. Muy linda la coreografía. Chicos, bailaron con mucha energía. Pusieron un condimento que sirve en el ayer, que crece en el ayer, que es la samba sambás divino, Valen, ¿eh? Impresionante. Bueno, chicos, estuvieron excelentes. Ahí, ¿qué pasó con el pantalón? Se nos cayó el cinturón. Amor mío, igual lo salvaste divinamente, como un profesional. Hoy es un 9. ¡9! ¡Qué bueno! Excelente, 18 para los chicos de Corrientes. Votación de la señora Carmen Barbieri, voto secreto. Besos, Valentina, Augusto, Dioricio, que te persignaste antes de que salieran los chicos. Como siempre, como pidiéndole siempre a Dios que todo saliera bien. Y salió fantástico. Me encantó esta pareja. No solamente bailan con el cuerpo y tienen la energía en el cuerpo, sino en la cara. La alegría en la cara. Zambaron
como si fuese el carnaval de Río, realmente. Gracias. Me gustó, alegría, dinamismo. La verdad que me encantó esta pareja. Después van a saber mi puntaje. Ahí está el voto. ¡Bravo! Secreto de la señora Carmen Barbieri, bueno, que vamos a conocer mañana. Votación del señor Miguel Ángel Cerutti. Valentina, Augusto, Dionisio, felicitaciones, realmente. Gracias. Si me permitís, Marcelo, aparte del queso, que la próxima te traigan chipá, que es muy rico. Para nosotros, ¿qué te quieren ustedes? Surubí también, que es muy rico, Marcelo. El surubí. El dorado. ¿Qué más? Surubí de cosa. Pacú. ¿Es a pedido? Para servir. Ponemos el tablón acá en el estudio, Marcelo. Yo les voy a conseguir unos pescaditos después para hacer pacú, muy rico. Bueno, de verdad, Marcelo, yo vi, para mí, vi un ayer. Así que recorrieron la pista, se zambaron esas caderas. O sea, para mí fue excelente. Mi puntaje es... ¡Bien! ¡Felicitaciones! Lo que traen comida. Estamos complicados con el pantalón, ¿no? ¿Eh? No hay problema, bueno, ya está. Bueno, señores, excelente, 28. Felicitaciones, beso. Muchas gracias. Esperamos todo el pedido: chipapa, cusurubí, todo para la semana que viene. Después le voy a emplear porque yo necesito 6 leches descremadas. Después le voy a... 2 paquetes de azúcar, después le digo, yogur, después ¿Casino? Un montón de cosas que me están faltando, se me acabó el café instantáneo, después le hago una listita de cosas, Bueno, Marce, la verdad, quiero mandar saludos porque me retaron mis compañeros, un beso muy grande a todos mis seños, a mi familia y a todos mis compañeros, y gracias a Dionisio por la coreografía. Gracias, mi amor. Chao, consciente, por ahí. Dale, rápido. Para todos los chicos de mi curso y para todas las maestras y maestros del colegio. Muy bien, señores, fuerte el aplauso para los chicos de Corrientes. Mejor puntaje de esta noche, 28 puntos. Y hoy nuestros amigos de Frávega. Qué buena que está la publicidad de Carlitos Tevez. Buenísima. Felicitaciones, Frávega. Hoy nuestros amigos de Frávega nos presentan la oferta Showmatch, que no te puedes perder. A ver, ¿cuál es? Anda de parte mía a cualquiera de las sucursales Frávega distribuidas en todo el país y llévate este espectacular microondas LG con capacidad de 23 litros, potencia 850 watts. Me encanta. Autodescongelamiento y autococción a tan solo 679 pesos. Qué bueno tenerlo así para cuando uno hace la comida. Es bárbaro, ¿eh? O disfrutarlo con crédito Frávega. Frávega cumple 99 años y lo festeja junto a vos. ¡Frávega! Presenta la tercera pareja de esta noche. Nos vamos a Mar del Plata. Ahora, alfajores, dulce de leche, chocolate. ¿Qué más le tiene que pedir a los chicos de Mar del Plata? ¡Cornalitos, cornalitos! ¿Ah? ¡Unos cornalitos! No, sí. ¡Unas rabas! Perdón, qué rico los cornalitos. No, ¿cuánto hace que no como cornalitos? Sí. Que cuando era chiquito me daba impresión lastrarme los ojos de los cornalitos. No se comía. Y mi mamá me decía, comete los ojos, comé, que se come todo completo. Pero en la picada que te venía en la Bristol, que una vez la pudimos pedir porque era muy cara y mi vieja nunca tenía un sope para comprar esa picada, yo quería esa grandota de los 156.000 platitos. Los caracoles también, muy ricos. Rico. Me costó hacer un... Entrarle al caracol cuesta, pero te digo que vale la pena. Es como entrar a la ranita. La rana muy rica también. Rica, muy rica. Rica. Muy bien. Señores, no sé por qué vino esto, pero porque venían de Mar del Plata. ¡El recuerdo! La tercera pareja de esta noche. De Mar del Plata, ella tiene 9 años. El 11 años. Se vienen de Mar del Plata, que están Bianca Santía Rodrigo Folino. Trajeron regalos, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan mis amigos de Mar del Plata? Si acá hace frío, lo que debe ser Mar del Plata, el frío sería un pico que te viene del mar. Bien. Bien, todo bien. ¿Conocidos ya figuras en Mar del Plata o no? Mazo. Todavía no. ¿Saliste a la calle? ¿Qué es eso? ¿Saliste sí. a la calle? Y la gente no te decía, wow, mirá quién va ahí. Wow, man, mirá quién va. Mirá, va Bianca. Cuchicheaban un poco, pero... No, no decían, ahí va la chica que le encanta a Rodrigo Guirao. En el colegio me cargaban. Eso sí.
¿Por qué te carga por lo de Rodrigo Guirao? Sí, me dice, ay, a ella le gusta Rodrigo Guirao Díaz. Ah, mira, sí. Pero perdón, pará, te decía una cosa. ¿Y no hay alguna chica en el colegio? ¿No hay más chicas que le gustan a Rodrigo Guirao Díaz? No. Bueno, no, no, ustedes son otro tema, dijo. No, en el colegio, dijo, ustedes ya están en otra escala. Son madres. O sea, la única en el colegio así que está muerta con Rodrigo Guirao sos vos. Sí. Ah, bueno. Ah, está bien, está bueno, porque si no, por ahí tenés que estar compartiendo el que te gusta a vos con otras. Pero es mentira. Está perfecto, muy bien. Bueno, ¿y a usted, maestro, lo conocieron en la calle? Sí, más o menos. Bien. ¿Y en el cole? Sí. Figura ahí, olvídate, en el cole te deben haber visto todos. Sí, no me dejaron ir tranquilo al baño tampoco. Oh, es, qué feo, qué feo. Cuando uno es conocido, es verdad, uno va al baño y te siguen todo también. ¿Qué? ¿Viste? ¿Qué mire? Una foto. ¿Entendés? Claro, estoy en el baño, mi amor. Nos sacamos una foto, para que estoy justo en este momento. ¿Vos vas, hermano? Este, te golpeé. Me pasó. Pero bueno, estamos ya para... Te trajimos un regalito, vos. Ay, fundamental. Ay, qué bueno, Marce. Perdón, y después me parece que los chicos también que entraron de Córdoba me trajeron regalos, no me lo afanen, ¿eh? Porque el año pasado los camarógrafos me afanaban todos los regalos. Sí. Hay choros acá de... En la casa de Dani encontré esculturas de... Bueno, señores, que me trajo Mónica Farro. Atención, vamos a ver qué han traído. ¡Ah, wow! Y para nosotros... A mí también comeres. Me gusta para ¿cómo? Plata. Comer, No, vos no comés nada de esto, olvídate. Con esto es para una semana. Alfajores marplatense. ¡No! Acá, Marcelo, acá. Le voy a pedir a Jope que se coma uno entero. ¡Jope! No, Jope no. Marcelo. El jurado también. Para el jurado yo se los entrego. Yo después se lo doy al jurado. Mentira, se los voy a llevar. Ahora, Marce. Una bolsita para cada uno, que cada uno tiene una cajita dentro. Sí, olvídate, yo después le reparto las cajitas. Bueno, gracias. Guardámelo. ¿A dónde que te lo guarde? Déjamelo por la cochera. No seas panuto. En el baúl, dale la llave. Pero es para el jurado. Derecho en el baúl, dale la llave. Martín. Para el jurado. Yo se lo llevo casa por casa, le voy a repartir. Mentira. Esto. Señora, bueno. ¿Necesitas toallas? Maestro, bueno. Atención, estamos listos ya para bailar. Un gran contador de chistes el señor, pero lo vamos a dejar para otro momento, Perfecto, bueno, estamos, vamos. Se viene la pareja de Mar del Plata que vinieron con los alfajores. Se vienen Bianca y Rodrigo. Se viene la Y para ellos. Música, maestro. ¡Vamos! Arriba, Bianca, vamos, Ro. Até Tarzan. Aí, cara. Até Tarzan, meu compadre. Até Tarzan. Opa! Até Tarzan, ordinário. A bicharada fica toda assanhada. É um tal que quebra, 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 que quebra com lá. E nessa onda de samba no miudinho tá todo mundo maluquinho, tá gostoso pra danar. A galera vai chegar. E o leão que fez o pirocão. Bueno! Con ese beso al final, me encanta. Bueno, vamos a ver. Que mirá, está enloquecida la gente de Mar del Plata. Vamos, Mar del Plata. Bueno, vamos a ver. Me está faltando mayonesa. Después le voy a dar una listita. Mar del Plata. Se acabó la mostaza. Me faltan salchichas, señores. Votación para Bianca y Rodrigo de Mar del Plata. Arrancamos con el voto de la señora Laura Fidalgo. Hola. Hola, mi amor. Hola, Bianquita, Rodrigo, Karina, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, maravillosa, la verdad que estuvieron divinos, recorrieron la pista, avanzaron, se trasladaron de un lugar al otro, se siguieron todo el tiempo, estuvieron muy alegres, muy felices, que eso es lo fundamental de esta danza, todo el tiempo a piso. La verdad, estupendo. Y queremos aclarar una cosa del jurado. Que algunas parejas hagan trucos u otras no lo hagan, eso no significa que va a subir o bajar el puntaje. Porque sabemos que hay una cuestión, que se queden tranquilos todos los nenes,
porque hay una cuestión física. A mí me pasaba con Miguel, al ser un poco más alta, tal vez no me permite girar o hacer truco por una cuestión de altura. Así que los nenes se queden todos tranquilos, que eso no suma ni resta. A veces el baile es más importante que un truco. Así que olvídense, ustedes tienen que jugar todo el tiempo. Felicitaciones, 10. ¡10! ¡Ah, buen show! ¡10! ¡Oh! Mirá con la coach, festeja Mar del Plata. ¡10! ¡Muy bien! ¡Uy, oh, Dios! ¡Qué noche hoy para los dos! Votación de la señora Reina Rich. Hola, Rodri. Hola, Bianquita. Hola, Karina. Hola, muy linda la coreo. La hicieron con mucha alegría, Bianca. Tenés mucha actitud. Mandás mucha energía. Los dos hacen una pareja preciosa. Y me gustó muchísimo. Para mí hoy es un 9. ¡9! 19 para ellos. Votación de la señora Carmen Barbieri, voto secreto. Besitos, Bianca, Rodrigo, Karina. Vamos, Mar del Plata todavía. Me encantó la coreografía. Gracias, Carmen. Y hubo un acting dentro de la coreo. Me encantó, me gustó porque estaban alegres y bailaron el ayer en media punta, casi sin tocar con los talones el piso, que es muy difícil porque además mantener eso cansa mucho y ustedes, bueno, tienen una energía fabulosa. Después van a saber mi voto, ¿eh? Los felicito. Ahí está el voto secreto que vamos a conocer mañana. Votación del señor Miguel Ángel Cheruti. Bianquita, Rodrigo, Karina. Hola, ¿qué tal? Buenas felicitaciones. Muchas de gracias. Verdad. La fuerza que le han puesto, la sincronización en cada paso, el ritmo, la actitud, el luqueo que tiene. Solamente, sí. Marcelo, falta que traiga las medias lunas la otra semana. Que son las mejores. ¿La de la Bristol? Sí. Y la media luna de la Bristol, la próxima. Habremos veraneado para allá. ¡Levanta el montaje! ¡Te traemos, te traemos! Dale, ¿ok? ¡Churros! Así que realmente, bueno, han recorrido la pista. Bailaron en forma excelente. Así que, Marcelo, mi puntaje es... ¡10! ¡Felicitaciones! Muy bueno. Yo te puedo decir algo. ¿Sabés a quién le tenés que traer alfajores? Yo te digo, para vos. Vos tenés que traerle alfajores. No, a las chicas no. No. Vos tenés que traerle un día a Rodrigo Guirao Díaz, yo que lo veo en canal. Oh. ¿Eh? Dale. Agarrá una cajita y désela de mi parte. Un día se la voy a mandar. Se la voy a mandar a Rodrigo, que el otro día me lo crucé en el canal. Le gustan los de chocolate. Bueno, opa. En la casa hay variados. Bueno, pero un día, no te voy a decir a vos que se lo dé, pero un día, nada, me lo das a mí y se lo llevo yo al canal. Dale, con una tarjetita le traigo. Ah, le vas a... ¿Y qué le pondrías a una tarjetita? Me voy a fijar. Lo querés tener en secreto, lo que le vas a poner. Ahora. Sí. Perfecto, bueno. Señores... Vamos a ver, entonces, puntaje más alto de esta noche para los chicos. Bueno. Impresionante, ¿eh? Mar del Plata. Le quiero decir una cosa. Yo quiero decirles a los chicos que hoy un conocidísimo profesor de ayer, algo que ustedes no saben, pero nosotros tenemos un conocido profesor de ayer acá, los va a venir a saludar y dijimos, el que tenga el mejor puntaje de la noche va a ser... saludado por este profesor de ayer. Y además va a querer hacer algo con ustedes acá bailando ayer. ¡Qué bueno! Sí, me permiten un minuto que lo... ¿Eh? ¿Quién es? Quiero mandar saludos a alguien. ¿A quién? Vos sos parlante. Yo mando saludos porque a mí me piden que le mande y yo mando. Sí, totalmente, vos mandá. Le quiero mandar un saludo al colegio. Especial a mi señorita que me apruebe la prueba, por favor. No, eso no vale. Primero, no, ¿cómo? No, it isn't. ¿Cómo no? Primero, chicos, estoy estudiando inglés. Sí, estoy estudiando inglés. Está faltando. Yo estudié lengua, ¿eh? Yo digo, yo estudié, pero que me saco un 10. ¡No! ¿Cómo se llama la señorita? Paola. Mira, le mando saludos que me saco un 10. Paola, el saludo es claro. Es un saludo interesado de Bianca.
Necesitamos un 10. Si no le pones un 10, olvídate los saludos y le empezamos a mandar saludos a otra. Bueno, le mando un saludo a toda mi escuela y en especial a mis amigas, a Sofía que está ahí en la tribuna. Perfecto. A Valentina. Bueno, pero no vas a mandar a todos. A Bianquita y al staff de Carla que somos campeonas nacionales. Ah, muy bien. Bueno, ya está. Yo también quiero mandar saludos. Uno. Un saludo para todo el colegio. Ah, bueno. Bueno, le voy a traer al profesor de ayer. Le escribo la tarjeta. No se vayan que lo voy a traer al profesor de ayer. Aguanten acá. ¿Quién es, Marcelo? Abrime, por favor, acá que voy a traer al profesor. Quédense ahí, por favor, ¿eh? Venga, vení, acompáñame con la cámara. Vení. Vení una cámara, por favor, conmigo acá. ¿Es bueno el profesor este? Es excelente. ¿Sabe algo? Vení a este lado. O tomá esa cara. ¿Ah, sí? Profesor de ayer. Escuchame una cosita, lo que quiero decir es, ¿los viste bailar bien el ayer? Perfecto, yo les pondría un 10. 10. Perfecto. El profesor de ayer que le acabamos de traer le dice que es un 10. Y este es un regalo particular para Bianca, que este señor la quiere saludar. Por favor, baje la cartulina. Vamos a agacharnos, vení así estado. Mirá cómo quedás al lado de Rodrigo. Acercá la cara al lado de él. ¿Eh? Ahí, mirá. Ay, mirá. Esperá, ¿qué? Me hubieses avisado si traía la foto que me la firme. Ah, pero pará. Vamos a sacar una foto, negro, vení. Vamos a hacer una foto. Mirá, las cosas que ha dicho de vos esta chica. La escuché. Mirá, y en la caja de alfajores, yo de las mías no le voy a dar, No, a mí no me afané de la mía para darle. Yo traje para compartir, también para el jurado, para las bailarinas, para todos. Correte, ¿a quién se la saca? Perfecto. Mira, yo lo voy a dejar ahí para que te saque una foto, te va a sacar el negro luego una foto. Ah, tapa de con Rodrigo Guirao, diga, tapa de revista. Ahora lo tenés acá, la cartita. Después me la mandás, la foto. ¿O no? Sí. Le tenés que hacer la cartita igual. Sí, igual, la pego en toda la colección que tengo, así que me la traje. Ah, ¿tenés muchas de él? Sí. ¿Muchas fotos de Rodrigo en el cuarto? Y, pero yo no compro muchas revistas, me las compro porque si no las toco leer. Ah, claro. Y entonces, ¿y tenés fotos todas cortadas de él? Sí. ¿Dama qué dice? Oh, qué le. ¿Eh? Un día tenés que ir a Mar del Plata. Tengo que ir, me tienen que invitar. ¿Me invitarías un día a comer a casa, Rodrigo? Sí. Preparo la pava del mate, tomamos unos mates. Mirá, prepara la pava, el mate y tomamos unos mates. ¡Qué genial! Esto. Dale. Y vienen. No, perdón, la invitó ella. No, pues se están sumando ahí, se están sumando las chicas que dicen sí que venga. No, pará. No. Vas a ver la Bianca. Vamos a ver a Bianca, vamos a tomar unos mates, vamos a comer unos alfajores de chocolate. Dale. ¿Listo? Perfecto. Bueno, gracias, Rodrigo, por haber venido a darle esta sorpresa acá a Bianca. ¡Oh! Que todo el tiempo, primer programa hoy. Todo el día habla de vos. No, es un placer para mí, de verdad. Bianca, te felicito por cómo bailaste. Fue hermoso. Es un honor que una chica tan talentosa, la verdad, me tenga como ídolo. Así que, gracias. Un placer conocerte. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Ahí está! Una vez más. Gracias, Rodrigo. ¡Vamos, Rodri! ¡Rodrigo! Bravo. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Rodrigo Guirao, que se va con los demás a ellos. Se van con ellos, va. Con Bianca. Bravo, y con Rodrigo. Gracias. ¡Otro! Gracias. ¡Ay, por Dios! Bueno, señores. ¡Súper!
¡Qué momento, Si pensás que tener tu cero kilómetro es difícil, te digo que con el plan 12612 de Autorro Volkswagen, el más vendido del país, es mucho más fácil. Porque desde solo 223 pesos por mes, puedes tener un Gol Power como este con los beneficios únicamente de al 12612. Su exclusiva entrega programada a partir de la cuota 12 para decidir en qué momento retirar tu unidad. O también puedes tener hasta 6 meses de seguro gratis y 12 cuotas bonificadas. Pasa por cualquier concesionario Volkswagen o ingresa en www.autorro.com.ar. Elegí el modelo que más te guste y salí manejando el cero kilómetro que soñaste. ¡Volkswagen! Señores, hasta acá el puntaje más alto para la pareja de Mar del Plata que se llevó todo. Hasta Rodrigo Quirao se lo llevó. ¡Se viene! ¡Salta! ¡Se viene! ¡Salta la linda! ¡Mirá la bandera que han traído! ¡Me encanta! Vamos a presentar ahora a la pareja de Salta. Tiene 11 años ella, 9 años él. Bailaron muy bien la primera gala. Vamos a ver cómo le va hoy. Señoras y señores, fuerte el aplauso para los salteños. Julieta Demir Aarón Lorenzo. ¡Hola, Julio Aarón! ¡Bravo! ¡Vamos, Salta! ¡Dale! ¡Qué lindo look! ¡Bravo! ¡Están re lindos! ¡Venecio! ¿Cómo les va? ¡Qué lindos que están los dos, por Dios! Mirá la bandera que ha traído toda la familia. ¡Ay, me encanta! ¿Qué tal? Contame lo que han dicho en Salta, porque yo lo que quiero saber hoy es eso. ¡Ay, nos felicitaron! Cuando terminamos de bailar, sonaron todos los teléfonos. ¡Qué lindo! ¿Y en el cole qué tal, maestro? Apenas entré al cole, todos los chicos saltaron encima mío. La manteada es típica, ¿entendés? A los pibes le hacen una manteada. Claro, típico. Te pasaba algo bueno. ¡Dale, boludo! Es genial, ¿eh? Te pega. Muy bien. Bueno. ¿Cómo están para el ayer? ¿Le gusta más el ayer o el reggaetón? Y no sé, los dos. ¿Trajeron regalos? Sí, la vez pasada ya te dimos la primera gala. Tú no. Ah, claro, es verdad, como diciendo, no registraste, Gil, que la primera gala te habíamos traído regalos. Perfecto, bueno. Bueno, los tengo todavía, es verdad. Bueno, traiga, la próxima les pido regalitos, dale. Sigan trayendo, todo sea comida. Comida que dure. Siempre comida. Comida, fundamental. En este momento comida. Bueno, estamos. Se mire la cuarta pareja de esta noche. Se mire Julieta y Aarón de Salta. Señoras y señores, se vienen los salteños para bailar el ayer. Aquí están ellos, Julieta y Aarón. ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Arriba, Julieta! ¡Vamos, Aarón! ¡Uba, uba, yuá! ¡Quebra, quebra de aquí! ¡Oh, Bahía, ay, ay, ay! ¡Vamos, Aarón! ¡Ah, Bahía! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sabor! ¡Oh! Vamos a ver qué dice el jurado. Arrancamos con el voto de la señora Laura Fidalgo. Tenemos una pareja más y la definición para saber cuál es la pareja que se queda. Las dos que están hoy en el duelo, ¿cuáles eran, chicas? Las dos que quedaron, Trenque, Lauker y Tandil. Una de esas dos, las dos siguen, ¿eh? Acá no hay eliminados, sino que van a un repechaje. Uno va a un repechaje y otro sigue para la próxima ronda. Vamos a ver el puntaje para los salteños. Arrancamos con el voto de Laurita Fidalgo. Hola, Juli. Hola. Aarón, Anita, muy buenas noches. Hermosos, hermosos. Aarón, tenés una energía y una gracia natural. Gracias. Hermoso. Y Juli, también tenés una elegancia, un estilo, una forma muy, muy particular de bailar. Estuvieron muy bien. Ahora, Ani, yo lo que diría
que estén los dos, que se vean más, por cualquier cosita, que estén como más unidos mirándose en la coreo. Porque estuvieron muy, muy prolijos, pero está bueno que se estén mirando. Eso significa conectados, ¿sí? Pero muy, muy bien. ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Bravo! Bueno, señores, nueve. Votación de la señora Reina Rey. Vamos, Reina. Hola, Juli. Hola, Aarón. ¿Están contentos? La están pasando bárbaro. Sí. Tienen una cara de felicidad impresionante. Vos, Aarón, tenés una calidad de movimiento destacable. Y quiero felicitar a la producción de Showmatch porque han conseguido varones que bailen como los dioses. Impresionante. Y además tan gracioso. Sí, yo le voy a pedir a alguien cuando venga este momento que le tengan el hijo a la coach. Porque cada vez que está parada ahí, está con el pibe en brazo. Digo, ¿alguno que le dé, haga el favor? Agárralo vos. ¿No querés que lo tenga yo un ratito? A mí me encanta. Está bien ahí. Ella me encanta. Ana María está ahí, impresionante. Bien mamá. Bueno, me hace acordar cuando Juanita era chiquita y me agarraba de la pierna y yo tenía que bailar con la pierna colgando con Juanita porque no me soltaba. En los ensayos te agarra, ¿no? Es típico de los bebés de las bailarinas eso. Ana María, muy linda la coreo. Chicos, vamos por más. ¡Bravo! ¡Bravo! Señores, 9 puntos para ellos, 18. Votación de la señora Carmen Barbieri. Julieta, Aarón, Ana, te felicito. Me encantó la coreografía. Tenían una energía. Cuando entraste, Aarón, vos estabas con una energía muy fuerte, de desparejo. Con Julieta, pero fue nada más que un poquitito. Debe ser porque en la entrada uno se pone nervioso, pero después se emparejaron y eran perfectos, iban iguales con la sonrisa. Se ve que se divertían bailando, ¿no? Sí. Bueno, me gustó mucho esta pareja. Después van a saber mi voto. Ahí está el voto secreto de la señora Carmen Barbieri, votación del señor Miguel Ángel Cherotti. Julieta, Aarón, Ana María, bueno, felicitaciones. Yo simplemente, Marcelo, lo que digo es que qué evolución que han tenido estos chicos en esta semana. Porque son dos ritmos realmente, tanto el anterior, el reggaetón, como este de la Ye. La actitud que han tenido, cómo han recorrido la pista, lo bien luqueado que están. Y mirá qué futuro tiene nuestro país, Marcelo, con estos chicos, con todos los chicos. ¿Eh? Vamos a Argentina todavía. Y de Salta, ese lugar tan lindo, de aquel grupo tan emblemático como fueron los Chalchaleros. Que los amo a todos. Así que bueno, mi puntaje para ustedes es este. ¡Nueve! ¡Bravo! ¡Bravo! 27, excelente puntaje para los chicos de Salta. Bueno, besito y nos vemos la próxima. Besito. Estuvieron bárbaros, ¿eh? La comida. Gracias, ¿eh? Y no se olviden el Morphy la semana que viene. Señores, ahí están los chicos de Salta, 27 puntos para Julieta de Mira, Aarón Lorenzo. Se viene la última pareja de esta noche y sabremos cuál queda en el certamen, cuál pasa al repechaje. Cuando los chicos tienen fiebre o dolores, no tienen ganas de nada y mucho menos de bailar rock, reggaetón y de cualquier otro ritmo. Por suerte, para esos momentos, tenemos todos en casa Mejoralo para Niños. ¡Qué bueno! Un clásico, me encanta. El Mejoralo lo tenemos ahí, es perfecto. Un clásico de todos los tiempos que ahora suma a su familia Mejoralo para Niños Junior. ¿Qué es eso? Y para chicos de 6 a 11 años y gotas. ¡Qué bueno! ¡Qué buenísimo! Divino. Para los más chiquitos, las gotitas para los... ambos con el rico sabor de siempre. Qué bueno Mejoral. Tomar un Mejoral, viste, cuando tu hija te decía, mamá, no quiero tomar nada. No, un Mejoral. Un Mejoral. Y el Mejoral era como, viste, te da gana, en serio. Sí. Para los más chiquititos, ambos con el rico sabor de siempre. Mejoral para Niños. Acompaña el crecimiento de tus hijos. Ante cualquier duda, consulta al pediatra. Mejoral para Niños. Presenta la última pareja de esta noche. Señoras y señores, ¡se vienen los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Que viva Rosario! Camiseta de Ñul que se agita. Gracias, Marcelo, por cumplir nuestro sueño. Mirá, Floppy Facu, los pequeños de Rosario. Rosario los apoya. Ah, y una camiseta Central para no quedar mal. Está bien. Esa es la unión que tiene que haber entre Central y Ñul. Bien. Señoras y señores, son los más chiquititos, o ella es la más chiquitita de este certamen, ¿eh? El otro día se emocionó, nos quebró a todos. Sí, no. Yo espero que me traigan algo de morfar, pero... No pida más comida, va a acordar. Ella tiene 7 añitos y él tiene 10. El maestro quiere ser chef. Bueno, señores, vamos a presentar a los más chiquititos hoy, ¿eh?
Atención. El otro día, la verdad, la rompieron. Vamos a ver cómo le va hoy. Señoras y señores, los más chiquitos en promedio de edad de este certamen de Rosario. Fuerte el aplauso para Florencia Custiriano Facundo Oviedo. ¡Hola, Flor! ¡Hola, Facu! ¿Cómo te veo con eso? Perdón. Antes de ver la comida, qué linda estás. Hermosa. Estás hermosa hoy. Impresionante. Gracias. Muy buen peinado. ¿Y el qué traje? Un monito. Qué lindo. ¿Quién te lo regaló? Mi mamá. Muy bien, mamá. Maestro, ¿cómo vi? Y lo sigue. Siguen de novio, ¿no? Sí, sí. Muy bien. ¿Y cómo esta semana cómo estuvieron en Rosario? Llegaste al colegio vos, ¿sí? ¿Qué te dijeron? Me felicitaron. Muy bien. ¿Y a vos? Sí, todo bien. Perdón, el maestro... ¿Esto para mí? ¿Cómo? Y para el jurado. No, para mí, exactamente. No. Jurado. No. Espera. Eso salvavidas. Devolverle el plato. Espera, chicos, paren. Escuchá una cosita. Un bizcochuelo. Me encanta el bizcochuelo. Muero por el bizcochuelo. Amo el bizcochuelo. Te quiero, bizcochuelo. Pa' los mates. ¿Dónde lo compraste este bizcochuelo? Lo hice yo. Muy bien. No. Esperá. ¿Por qué lo no? Hizo ¿por qué él? No? Sí, claro. Espera, a ver. Sí, es chef. ¿Cómo? Pero para. Si hay algo que no pude hacer en mi vida, nunca me salió un bizcochuelo de esta característica. Nunca. Parece comprado. ¿Lo hiciste vos solo o te ayudaron? Yo solo. Pero para, dame la receta de cómo se hace un bizcochuelo. Digo, era ahora ya viejo y tratando de aprender cómo se hace un bizcochuelo. Ya te da. Pero siempre uno termina aprendiendo cosas, a cualquier edad. ¿Cómo se hace un bizcochuelo? Mezcla la masa. Pará, chicos, está dando la receta de bizcochuelo. Claro, ¿no? anoten. Chicos. La posta, Mezcla la... Chicas, ustedes también que algún día tendrían que tener un bizcochuelo o algo, Perfecto, hacer algo, No es solamente caipiroscas. Sí. No. Mezcla la manteca con el azúcar. Espera, chicos, no escucho, ¿qué? Mezcla la manteca con el azúcar. Mezcla la manteca por el azúcar. 3 minutos la tenés que... 3 minutos mezclando la manteca con el azúcar. Perfecto. Después le echas 3 huevos, harina, leche. Para, en ese orden, así. Entro primero con los huevos. Harina y la leche. Harina y leche. Manteca con el azúcar. Perfecto. Los 3 huevos, harina y leche. Y después, ¿qué hago? Ahí me quedé petrificado. Me quedé ahí. Lo batí 3 minutos, leche. Otros 3 minutos más. Ya había batido 3 minutos la manteca con el azúcar. 3 minutos más batiendo todo ese... Esa mezcolanza que hice ahí. Y después le pone esencia de vainilla, ralladura de limón, ralladura de naranja. Pará, que no tengo ni agua sin gas en la heladera. Voy a tener para todas esas... Llévalo a tu casa. Pará, que todas esas cosas, ¿dónde las compro? Esencias. ¿No tenés? ¿Cómo es? Pará, entonces, después. Pero una nomás, no todas. O esencia de vainilla, por ejemplo. Yo le puse esencia de vainilla. Perfecto. ¿Y después? Después... Lo pones en el molde y al horno. Lo cocinaba 45 minutos. Mirá. ¡Epa! Y hoy a la... ¿Horno fuerte? Mañana a la mañana me levanto una horita y... 3 minutos, 3, 6, perfecto. Y, tenés tiempo. Perdón, ¿y vos me garantizás que te sale así? Sí. Perfecto. A ver, ¿me permitís? ¿Lo vas a probar? Sí, perfecto. Es para el jurado, Marcelo, eso. Era para el jurado. Más chiquito. Qué grandote. Perfecto. ¿Algo para tomar? Qué bien se te ve así. ¿Un café? Perdón. Se están riendo de vos. No, lo hizo él, ya sé, pero está bueno, ¿no? Pues se ríen, digo, a ver si todavía no lo tengo que comer. El entro tranquilo. Corriendo al baño, ¿Está bueno? Sí. Espectacular. ¡Bravo! ¡Maestro, convidá! ¡Convidá, por favor! Llévalo a tu casa que te haga los bizcochuelos. Pero es excelente, perdón. Y vi una caja de masas también.
Vos ves todo. Marcelo, dejá algo para los demás. ¿Las hizo él? Armate la despensa. ¿Vos me trajiste masa para mí? Ah. No. La para que ella, me... Muy bien. Esto no lo hiciste vos. No. ¿De una panadería? Sí. Me encanta, mi amor. Bueno, guardámelo. Yo también. Que no sirva. En el baúl. Todo. En el baúl todo. Dale al jurado. ¿Cómo? Para el jurado. Al jurado yo después le voy a repartir a cada una. No, reparto. No, los alfajores también es un chiste. Está duro estar solo. Bueno, ¿eh? Me encanta. ¿Y esto? Para vos. ¡Para mí! ¡No! ¡No se come te eso, quiero ¿eh? Mucho, gracias! ¡Ponelo en la heladera! Gracias, yeah. Mi vida. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Me encanta. Bueno, señores, ¡vamos a la pausa! No, y después no. De la pausa van a bailar los amigos rosarinos que hasta acá trajeron masa, bizcochuelo, un monito de regalo que dice te quiero mucho, qué lindo. Vamos a la pausa, gracias a Don Carlos, gracias a la diosa disco. Se viene la pareja de Rosario y después sabremos cuál sigue, cuál va el repechaje. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más, yo. Seguimos con más, yo match. Señoras, señores, arrancamos este segundo bloque de Showmatch en la noche de Bailando Kids. Se vienen los niños, Florencia, mirá, están toda la familia, ¿eh? Vamos los novios, ¿eh? Vamos, ¿eh? Se vienen Florencia, Facundo de Rosario, ubicados se vienen para el Laje. Atención, mañana esto lo vamos a ver seguro en diarioshow.com, ahí que lo tenemos a todos. Atención. ¡Bravo! Vamos los novios. Muy bien. Diosa, estás hermosa. Te miro y digo, qué linda. Bombón. Señores, se viene Florencia Facundo, Flor Facu de Rosario, música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Flor! ¡Vamos, Facu! ¡Esa! ¡Mueva Rosario! ¡Ahí va! ¡Vamos, Rosario! O samba, ela me disse rala. ¡Buena! O samba, ela me disse que rala. ¡Buena! Vai ralando na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Desce mais um pouquinho. Desce devagarinho. Vai saindo da boquinha da garrafa. Vamos, Paco! E desce da boquinha. Arriba, Flor! Amigos de Rosario, vamos, todavía 7 años, piden 10, Aider. 7 años, los más chiquititos. 7 y 10, el chef. Señores, vamos a ver, puntaje para la pareja de Rosario. Arrancamos con el voto de la señora Laura Fidalgo. Hola, Florcita, Facu, hola. Mariana. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, bien. Facu, muchas gracias por el bizcochuelo riquísimo. Gracias, mi amor, ¿eh? Se ve que lo hiciste con mucho amor porque está muy, muy rico. Gracias. Bueno, gracias. La verdad que por la edad que tienen, 7 añitos, muy bien que le hiciste recorrer la pista, Florcita, la llevaste, no te olvidaste de mostrarla, muy bien. Estuvieron a tiempo, estuvieron muy unidos, muy lindos, muy lindos. Estuvieron alegres, nunca perdieron esa sonrisa. Y 7 años, 10. Rosario, no, perdamos ese momento. 10. Muy bien, ese 10. Oh. Vamos, Facu. Muy bueno. Aguante el cocinero. Vamos, chef. Es un capo, cocina, baila. Bravo. Y
Vamos a ver puntaje de la señora Reina Rich. Hola Facu, hola Florcita, hola Mariana. Hola Reina. Muy linda la coreo, muy buen Gracias. Trabajo el tuyo, Mariana. Facu, decime una cosa, vos que te gusta tanto el pelo de tu novia, ¿hoy con el frisé te gusta cómo le quedó? Sí, me encanta. Bueno, vamos a felicitar a maquillaje, peinado y vestuario de los hermanos Fernando, que están ¡Bravo! Hermosos, realmente preciosos. Tu torta, Facu, exquisita, igual que tu baile, exquisito. Vos, Florcita, tenés una gracia, una simpatía. Tenés que, mamá tiene que estar orgullosa Gracias. De que la más chiquitita es tan hermosa. Para mí hoy, chicos, es un 9. ¡Bailar ¡Bravo! 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 Señores, 19 para ellos. Votación de la señora Carmen Barberi. Beso Florencia, Facundo, Mariana, te felicito. Muchas Me gracias. Gustó mucho la coreografía. Los chicos tienen una alegría y se divierten entre ellos. Se miran, pero lo que me encantó de Facundo, que no solamente mira a la cámara, mira a su compañera, mira al jurado y nos dedica la danza al jurado. Y eso me pareció, además de emocionarme, fantástico, Facu. Un aplauso para Facu porque se lo merece. Nos mira al jurado y baila... Te felicito, me encantó esta pareja. Después van a saber mi voto, porque el voto secreto de la señora Carmen Barbieri. Se viene el voto del señor Miguel Ángel Cher, último, Michael. Florencia, Facundo, Mariana. Hola. Chapo. Muchas felicitaciones. Gracias. Realmente, porque son chicos de corta edad. Yo, lo que dije de Facu en la gala anterior, la semana pasada, que sos uno de los chicos que mejor oído tiene de este certamen. Vas a tiempo, tenés cadencia musical, vas a ritmo, acompañás muy bien a esa... ¿Te puedo decir Florcita? ¿Te puedo llamar sí. Florcita? Sí. Sos una flor, sos una flor, de verdad. Y tenés ángel, Flor, mucho, pero muy, nos hiciste emocionar mucho la semana pasada todos aquí. Así que bueno, para mí mi puntaje, Marcelo, es... Tiene que ser, no me cabe la menor duda, este. Vaya a darle un beso ahí a todos. ¡Felicitaciones! ¡A los dos! ¡Excelente! De los puntajes más altos de esta noche. Muy bien, Florencia y Facundo, señores. Bien fuerte el aplauso. Beso. Gracias. Dale, un saludito. Un saludo a Betty, que hoy es el cumpleaños. ¿Quién es Betty? No, ¿qué es? ¿Qué? Ya la vimos. La colorada. ¿Eh? Ahí le va. Ahí está. Bueno, ya... muy bien. Feliz cumpleaños. Dale, que estamos... Es laburo, ¿eh? Y un saludo a Selene, que está internada. Perfecto, muy bien. Y un día le tenés que hacer una torta a ella, estaba pensando. ¿Eh? Ya le hice. ¿Te gustó? Sí. Lindo, bueno, fuerte el aplauso para los chicos de Rosario, señores. Vamos a la pausa y después de la pausa, aquí sabremos quién sigue. Valentina y Cristian de Trenquelauque, no Magalí Ignacio Molina. La otra pareja pasa al repechaje, también sigue en el certamen. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más. Seguimos con más, Showmatch. Señores, último bloque. Voy a pedirle al escribano que me alcance el sobre. Le quiero decir, para los chicos, fundamentalmente, y para los papás también, es que este es un momento que en un concurso, en un certamen, lo tenemos que hacer. Como no queda ninguno eliminado, porque uno va a seguir el próximo programa y otro va a volver en el repechaje, para que se lo tomen bien, para que estén contentos, ahí han venido todos los chicos a apoyarlo, porque van a seguir estando juntos, ¡Bravo! Van a seguir ensayando. Pero bueno, Bravo. La gente ha elegido por votación telefónica, entonces, sin hacer una cosa terrible, vamos a decir que por... Van a seguir. Uno va, el que digo primero va a seguir el certamen y el otro va a ir al repechaje, tiene que volver a trabajar para volver a estar en un mes y medio va a estar acá. Siguen el certamen. Valentina y Cristian de Trenquelauquen y van al repechaje Magalí Ignacio de Tandil. ¡Fuerte el aplauso para ¡Bravo! Eso!
tenemos las dos parejas selección de la gente. Valentina, Cristian de Trenquelauken siguen y van a bailar el ayer mañana. Magalí, Ignacio, el hincha de San Lorenzo, con tu mamá a meterle, ¿eh? A meterle ahora para la vuelta. Papá también, ¿eh? Allá. Señores, bueno, fuerte el aplauso para todos los chicos. Gracias. Frávega le va a regalar a los chicos una espectacular Nintendo Wii. ¡Qué bueno! Tienen una Nintendo Wii. ¿Dónde? A ver, mirá. ¡Divina! Mirá. Le tocó la Nintendo Wii, se vino el grito para el... A ver, Ignacio, vení. Vení, a ver. El grito que pegaste, el salto que diste. Va, vamos con la Nintendo. Con la Nintendo Wii. El que está buenísimo. Bueno, fuerte el aplauso para eso. Señores, quiero perder. Ya está, no, me tengo que ir, me tengo que ir. No, no, no. No, no, no. No, se to... ¿Estamos practicando lo de la panza? Lo de la panza. Va. Ya estoy practicando lo de la panza. Nada más, que tenga una linda noche. Mañana nos encontramos Noche de Sentencia aquí en este Bailando Kids. Quedan 14 parejas en el certamen y una ya para el repechaje. Gracias, Etiqueta Negra, por vestirme. Nos vemos mañana después de Valientes aquí en la pantalla del 13. Nada más, gracias, que tenga una linda noche. Chau, hasta mañana. Chau, 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 chau. Chau.